a todos. Gracias por los que sois puntuales. Sabemos que es un sector que la puntualidad es lo que más cuesta. Van a ir llegando poco a poco. Pero por respeto a los que habéis llegado en tiempo, vamos a empezar la jornada. Estamos aquí un año más para compartir estas jornadas con vosotros. Siempre estamos preocupados por lo que es la formación. Y en primer lugar quiero agradeceros a vosotros vuestra presencia, ¿no? Sois fundamentales para esta ejecución de unas jornadas y si no existís vosotros esto no vale para nada. No puedo tampoco dejar de pasar la oportunidad para agradecer a todas las casas comerciales su estimable y gran esfuerzo que realizan para colaborar, para que podamos realizar esto. Cada año apuestan más con nuestro proyecto. Empezamos ya hace 9, 10 años de una forma muy humilde con poca gente y poco a poco vamos creciendo en ello. Luego a las firmas colaboradoras les agradezco mucho la presencia. También quiero dar gracias a mi equipo, sobre todo por el trabajo, la humildad con la que lo afrontan. Mejor sin un micro. Sobre todo la superación y la ilusión con la que les veo todas las mañanas para empezar a trabajar cuando nos reunimos en la oficina. Este año vamos a empezar con una primera ponencia que va a hablar sobre nuevos minerales que se van a utilizar en la alimentación de las vacas. Todos los que hacéis alimentación con nosotros, desde este verano hemos introducido unos nuevos minerales que son un reto importante de cara a la alimentación. Van a crear un antes y un después en la alimentación de las vacas. Posteriormente vamos a tratar el tema de tuberculosis. Sabéis que el año que viene el sistema de campaña cambia algo. Hay algunos que habéis optado porque vuestros veterinarios clínicos hagan la campaña. Y lo que hemos querido traer aquí es para transmitiros qué es la tuberculina, qué es la tuberculosis, cómo son las pruebas de campaña. Y luego vamos a hacer una mesa redonda para que todas las dudas que tengáis, no os dejéis nada. Aquí nadie es ni más listo ni más tonto. Todas las dudas que tengáis, preguntéis a los ponentes que va a haber en esta mesa. Como el año pasado hicimos un reconocimiento a la mujer ganadera, este año queremos hacer un homenaje a las ganaderías de leche de Cantabria. Cantabria siempre ha sido un referente en la producción de leche a nivel nacional. Fue pionera en la introducción del Holstein, la vaca frisona, portaron vacas de Holanda. Yo a veces, en un congreso que hubo de Anembre, en la ponencia magistral que hizo Kim Bouzers, la verdad es que me emocionó el ver cómo nos trataba como un referente a nivel nacional. Éramos la granja referente para las granjas referentes. Nos decían que éramos granjas grandes, de lo que se llamaba en aquella época granjas grandes, de más de 15 animales. Apareció el centro de inseminación de Torlavega, se promocionó muchísimo la inseminación artificial, se importaron toros de élite, todos recordáis el Sultán, o un buque insignia, hubo también más, Proces, Sebastián. Todo ello ha ido mejorando cantidad. Después el mercado de Torlavega salían todas las semanas millares de vacas. Hoy la verdad, que no sé si superarán las 50 novillas o vacas que salgan para la vida. Siempre fue un referente en toda la geografía, ¿no? Decía aquí que para tener una granja prestigio tenía que tener un santanderino en ella. Tenemos hoy granjas de élite a nivel nacional, como puede ser la granja San José, y empezó con un santanderino, decían, poniendo vacas allí en la granja. Todos estos referentes, no sé por qué, pero los hemos perdido. El mercado de Torlavega está casi muerto. De aquellas ferias que había, que todos los pasillos llenos y demás, hoy se ejecuta la feria del ganado de vida en lo que era antes donde ordeñaban las vacas. Algo culpa tenemos todos.
pero no vamos a reflotarlo, pero sí vamos a cambiar, tenemos que cambiar un poco la historia. Porque hemos pasado de ser un referente a nivel nacional a quedarnos un poco en veremos. Como un icono de la ganadería de leche, para hacer este reconocimiento, hemos considerado que la mejor representación de toda la ganadería de leche sería la Asociación Frisona de Cantabria, que todos conocemos como AFCA. El próximo año va a cumplir 40 años de existencia y está trabajando fuerte por el mantenimiento y reflote de lo que es el sector del vacuno. Tiene fijados unos objetivos principales. Por una parte, la colaboración con la gestión del libro genealógico de la raza. Gestión del Centro Autonómico del Control Lechero Oficial y colaborar con la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca de Cantabria en la gestión y desarrollo de los programas de mejora ganadera. Proporcionar a los socios los servicios y la información para la mejora de los rebaños y aumentar la rentabilidad. Y luego colaborar con CONAFE para encauzar los esfuerzos hacia un modelo de vaca eficiente y rentable. AFCA os proporciona todos los meses muchos datos sobre vuestras explotaciones. Parar un poco a pensar, a analizar los datos. La ciencia y el desarrollo de la ganadería sin datos se convierte en brujería, no es ciencia. Nosotros, para poder desarrollar la ganadería de Cantabria, tenemos que fijarnos en los datos. Y AFCA os proporciona muchos datos. Cuando trabajamos sin datos, trabajamos más por impresiones o por impulsos. Siempre tomamos medidas erróneas. Luego, sí que os pediría que trabajéis un poco más con lo que es AFCA, con todos los servicios que os da, con todos los datos. AFCA os proporciona multitud de servicios a las explotaciones. Cuenta con un gran equipo humano, aparte de la parte que está en la forma directiva y burocrática que está en Torlavega, conocéis sobre todo a todos los que os visitan mes a mes, como son los controladores. Entonces, como debido a todo ello, queremos darle una placa como reconocimiento a la labor que lleva desempeñando de esta larga historia de casi 40 años y representación de todos vosotros en la ganadería de leche. Y para ello vamos a dar una pequeña placa que nos va a recoger Fernando, que es el gerente de AFCA, para animarles a que sigan trabajando por el desarrollo y mantenimiento del ganado de leche en Cantabria. Fernando, por favor. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar con la primera ponencia. La primera ponencia nos la va a dar Pablo Gómez, es técnico de rumiantes en Traum. La verdad es que hace 5 o 6 años que le conozco. He de reconocer que es el técnico en rumiantes que más he visto progresar en poco tiempo. Empezando humildemente en la empresa y ahora mismo es un referente en la alimentación de vacuno a nivel nacional. Sin más, te pasamos, Pablo, a que comiences con tu ponencia. Bueno, antes de nada, muchas gracias al equipo de Veterinarios Asociados por contar contra nutrición otro año más. Esta es mi quinta jornada aquí ya en Cantabria con Veterinarios Asociados. Conozco a varios de vosotros por visitas en campo y con José Manuel Iguizábal también, con algunos de los compañeros de Veterinarios Asociados. Y para Trau y para mí es una pasada estar aquí porque el trabajo de, o sea, lo que es llevar la ciencia directamente al ganadero es probablemente los mejores grupos de veterinarios, grupos de técnicos de España a día de hoy. Lo que vamos a presentar es bastante relevante a nivel de minerales en España. En este concepto han estado trabajando en Estados Unidos durante 5 o 6 años con unos resultados buenísimos y nuestra compañía adquiere a la compañía que vendía los minerales en Estados Unidos hace 2 años y podemos importar la tecnología a Europa. Utilizamos a Veterinarios Asociados como
compañeros para empezar este camino, y que sepáis que parte de vuestros correctores que estáis utilizando ya hoy, si trabajáis con ellos o con algún colaborador aquí en Cantabria, tienen esta tecnología dentro, ¿vale? Es una visión completamente diferente de la alimentación mineral, con unos niveles diferentes, utilizando otras fuentes. Voy a intentar explicarlo de la manera más simple, porque la verdad es que no es sencillo. Hay mucha química, mucha bioquímica detrás, mucha absorción a nivel intestinal, y hay que explicarlo de una manera sencilla para que entendamos todo. Pues sí, primero yo, no es nada fácil. El título de la ponencia es Nuevos retos con minerales trazados, pero lo primero que quería hacer era explicar por qué utilizamos minerales en nuestros correctores o en nuestra ración. Los minerales trazados son microminerales, son los minerales que van en menor cantidad. ¿Por qué la utilidad de estos? ¿Cuáles son las fuentes que clásicamente estamos utilizando a día de hoy en nuestras raciones, que seguimos utilizando incluso nosotros en nuestros correctores? ¿Cuál es la propuesta que os hacemos? ¿Cuál es la innovación? ¿Cuál es la tecnología de los nuevos correctores? Y a partir de ahí, para nosotros como empresa y creo que para vosotros como ganaderos, tenemos tres retos fundamentales en la utilización de minerales. El medio ambiente, donde veréis que esto también viene un poco exigido porque desde la Unión Europea nos están bajando los estándares, la inclusión de metales traza entre nuestros correctores, y nos obliga a reducir el nivel de minerales en la alimentación de las vacas. La función ruminal, veréis cómo la utilización de unos minerales u otros hace que en el rumen pasen unas cosas o pasen otras, y eso va a desencaminar en mayores rendimientos productivos, que es el tercer reto. La estabilidad ruminal va a hacer que haya una mayor digestibilidad de la fibra, va a hacer que haya una mayor digestibilidad en nuestros forrajes, va a haber más leche y va a haber más grasa en el tanque. Eso está demostrado, está comprobado con pruebas, y desde que estamos trabajando este verano con ellos, pruebas en campo en España, estamos teniendo resultados buenísimos. Y os explicaremos el porqué. Un resumen de por qué utilizamos estos minerales. Los metales traza, si no lo sabéis, es en general en mamífero, pero en vaca de leche también. Están absolutamente involucrados en todo tipo de reacciones metabólicas en el organismo. Un tercio de todas las enzimas necesitan los minerales para poder llevar a cabo las reacciones enzimáticas. Actúa como a modo de llave o de interruptor que activa enzimas o las desactiva. A la vez, son muy tóxicos si están libres en el organismo. Y ya veremos en presentaciones más adelante cómo los metales siempre necesitan un mecanismo de transporte para no dejarlos libres en la vaca. Un zinc, un cobre, un cadmio, un mercurio libre en un mamífero, como nosotros o la vaca, es hipertóxico. La vaca siempre, y el mamífero en general, necesita mecanismos para regular la entrada de metales y una vez que están dentro, el transporte de ellos para no dañar los tejidos. En general están en la vaca de leche están involucrados en millones de actividades, pero fundamentalmente las principales, con los metales principales, son las siguientes. En fertilidad, en este caso, zinc, manganeso, cobre y selenio, están involucrados todos en fertilidad. Un déficit de minerales en un momento dado en el vacuno lechero puede hacer que haya menor fertilidad en nuestro rebaño. Salud de la ubre, como conocéis, porque muchos de vosotros utilizáis zinc orgánico para mamitis, para células somáticas, y funciona. Está muy, muy, muy involucrado en la salud de nuestra ubre, sobre todo por tema inmunitario. También el cobre y el selenio, que aquí el más importante sería el zinc. En resistencia al estrés tenemos zinc, cobre y selenio. Aquí sería muy importante la actividad contra radicales libres, ¿vale? Donde estos metales tienen un papel fundamental. En pezuña y pelo, conocéis también aportes de zinc orgánico para mejorar patas. Muchos de vosotros también lo utilizáis. Funciona, y es porque hay bastantes enzimas que actúan a nivel de pezuña, cuernos y pelo, donde van a mejorar lo que es la resistencia.
El metabolismo energético, metabolismo del calcio, incluso utilización de vitaminas, síntesis de vitaminas, también están involucrados. Con lo cual, lo que quiero decir es que utilizamos los premix, los macros, los correctores, fundamentalmente vacuno lechero, y más en esta última época, por las producciones que tenemos, porque son totalmente necesarios, y un déficit del aporte de minerales tendría una repercusión fundamentalmente en la salud, en la fertilidad y en la producción. Estos son algunas, no voy a entrar muy en detalle, pero por ejemplo, estos serían algunas de las enzimas de las que forman parte cada metal, ¿vale? Son nombres muy raros, pero bueno, son enzimas que tienen una importancia muy relevante. Por ejemplo, el hierro actúa como transportador de oxígeno y sin él tendríamos serios problemas de mantenernos, por ejemplo, en estrés por calor, niveles bajos de hierro. En fin, ya sabéis el tema de la queratina para cuernos, para pezuñas, para cascos, pero también el tema de radicales libres, muy importante. Y así con muchos tipos de metales, ¿vale? Estos son metales o con metales o minerales traza, lo llamamos de la siguiente manera, de la misma manera. Pues la historia de los minerales traza que utilizamos hoy día, desde 1900 más o menos, estamos utilizando en las granjas los óxidos. Hasta el día de hoy que seguimos utilizando los óxidos. Los óxidos a partir de la década de los 40 se sustituyeron por los sulfatos. Más del 90% de las casas de correctores de alimentación animal, fabricantes de piensos, utilizan sulfatos como vehiculantes de nuestros minerales traza, es decir, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso. Como os he dicho antes, no podemos utilizar el mineral separado, tenemos que vincularlo con uno, con un aporte que lo acompañe. En este caso, los óxidos fueron en primer lugar, después sustituyeron por los sulfatos. En la década de los 70 viene la revolución con los orgánicos, los quelatos, que los conocéis, quelato de zinc, quelato de manganeso, quelato de cobre, y ahí ha habido una auténtica revolución. Se han manejado orgánicos hasta hace 5 años, introduciendo nuevos productos en el mercado con una disponibilidad tremenda de minerales en el intestino delgado. Y en la década 2000-2005, en Estados Unidos, salen los hidroxis. Aquí es donde va a redundar un poco la charla, que es la tecnología que nosotros estamos aplicando hoy día en nuestros piensos. Los hidroxis son una fuente que no son ni inorgánico, es decir, no es ni sulfato ni óxido, ni orgánico, porque no tiene un ligando que acompañe al metal orgánico. No es una proteína, no es un aminoácido, es un inorgánico. Pero el enlace que los une es un enlace covalente. Y ahí está la diferencia. El enlace covalente es muchísimo más estable en Rubén que el enlace iónico. Los inorgánicos van a tener un enlace iónico bastante débil en un medio acuoso. Cuando lleguen a un medio como el Rubén, lo primero que van a hacer es disociarse y ese ión, ese metal va a estar libre, siendo peligroso, como lo veremos después. En el orgánico nunca va a separarse en el rumen, o muy difícilmente va a separarse en el rumen. En el hidroxi tampoco. Entonces, al final, lo que estamos consiguiendo es utilizar minerales bypass. Como utilizamos aminoácidos como la metionina, estamos enfocando esta alimentación con minerales para que no haya ningún tipo de interacción en el rumen. Que las bacterias del rumen no se vean resentidas por aportes de minerales en forma inorgánica. Esto sería un poco la explicación, las diferentes fuentes que utilizamos todos las casas de nutrición y al final todos los ganaderos en sus explotaciones. En rojo tenéis la parte de inorgánicos, sulfatos y óxidos, en la que todos comparten el mismo enlace, que es un enlace iónico. El enlace iónico no es que sea débil, pero en un medio acuoso se disocia muy fácilmente. Entonces tendremos el zinc, el cobre, el manganeso, el hierro libre en el rumen. Y eso hay que intentar evitarlo. En los orgánicos el enlace covalente es muchísimo más fuerte y pasará por el rumen sin pena ni gloria, es decir, no tendrá ningún tipo de interacción con las bacterias. Llegará muy fácilmente al intestino delgado. Y después los hidroxi, que no tiene ligando orgánico, y aún no teniendo ligando orgánico, el enlace es covalente también, con lo cual tiene un efecto bypass fundamental para llegar al intestino delgado con mucha
con mucha, en mucha cantidad, ¿vale? Estas serían las estructuras de los diferentes minerales. El sulfato de cobre, donde veis que la parte de azufre y la parte del metal lo une un enlace iónico. Ese enlace iónico no es que sea débil, como decía, pero se deshace en ambiente acuoso. Entonces aquí, además de por interacción de bacterias, rompería la parte del sulfato y nos dejaría libre el cobre. Esto sería un ejemplo de un proteinato, por ejemplo, en el que vemos el metal en el medio con doble pinza de enlace covalente, en el que en el rumen pasa sin tener ningún tipo de interacción con las bacterias. Llegaría al intestino delgado y en el intestino delgado tendríamos el cobre, el zinc o el mineral totalmente disponible para que la vaca lo aproveche. Y esto sería el intelimon cobre, por ejemplo, sustancia inorgánica pero con enlaces covalentes debido a su estructura tridimensional. Esto es un tema de un poco más complejo, pero para que lo entendáis, la resistencia que vamos a tener aquí viene debida al enlace covalente. Aquí viene el tema más complicado. Hemos explicado la importancia de los minerales. Los minerales están envueltos en todo tipo de reacciones metabólicas. La vaca lo va a necesitar para altas producciones, fundamentalmente para fertilidad, también para pezuña, también para evitar mamitis o salud. Y después las fuentes. Tenemos fuentes inorgánicas, fuentes orgánicas y desde hace 2 años en Europa, fuente hidroxi. Es un poco el resumen del principio de la charla. Aquí viene un poco la madre del cordero, la absorción. ¿Qué pasa con estos minerales cuando se los ofrecemos a la vaca? Dependiendo la fuente que estén consumiendo. Siempre va a mandar el siguiente esquema. La vaca va a introducir el zinc, el cobre, el manganeso, según demanda. Dependiendo del momento de producción en el que esté, dependiendo si está seca, si está en un pico de lactación, si necesita preñarse en 100 días en leche, va a necesitar más o menos cantidad de mineral y ella va a ser la que dirija las operaciones a la hora de introducir el mineral en el intestino delgado. Por lo tanto, la parte más importante de la absorción siempre va a ser el animal. El animal manda. El segundo punto es la presencia de antagonistas en la dieta. Y los antagonistas, aquí hago un alto en el camino, los antagonistas son todas las sustancias que hay en el rumen, sobre todo fibra, que no pasa en otros animales como pollos o cerdos, sobre todo fibra, que por ejemplo fitato, oxalato, súlfidos, que una vez que se separa el zinc, el manganeso, el cobre, que quedan libres en el rumen, pueden volverse a unir a este tipo de antagonistas. Si se unen, los perdemos para absorberlos el animal, porque van directo a heces. Es decir, la presencia de antagonistas, la presencia de fibra, hace que se reduzca la cantidad final de mineral que hemos introducido en la vaca. Y después la forma química en la que son aportados. La forma de inorgánico va a ser siempre muchísimo más propensa a unirse a antagonistas, porque van a quedar libres. Una vez que se quedan libres en el rumen, tienen potencialmente la posibilidad de unirse a una sustancia como fibra que va a eliminarlos por heces sin degradar primero la fibra y sin poder aprovechar el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso. Vamos a perder valor nutricional de la dieta y vamos a perder minerales. Y después tendremos el orgánico y el hidroxi, que siempre van a ser absorbidos en el intestino delgado sin tener reacción con antagonistas. Esto sería un ejemplo de un antagonista, que es como si fuera una fibra donde veis unidos diferentes... las pelotitas son como metales que una vez que se unen a la fibra, eso no va a ser aprovechado por el animal. Estamos utilizando una barbaridad de mineral en nuestro pienso, con nuestros correctores, que van a unirse a fibra y que la vaca no va a poder aprovechar por la forma en que añadimos el mineral, que es forma inorgánica. La forma inorgánica, como decía, se separa en el rumen, se disocia, queda libre el metal y el metal es propenso a unirse a una fibra. Esto sería el esquema de la vaca y para que tengáis en cuenta, la diana, que es el intestino delgado, es donde tiene que llegar el mineral en forma absorbible. En forma absorbible, da igual qué fuente sea,
orgánica, hidroxi o el mineral disociado, pero nunca unido antagonista, nunca unido a fibra o nunca unido a una sustancia que no pueda absorberse. Este es el reto, llegar con la mayor cantidad de minerales aquí en disponibilidad o en posibilidad de absorberse. Y para ello tiene que pasar por el rumen, que es el mayor reto para los inorgánicos. En el rumen van a comenzar a disociarse. No van a disociarse los orgánicos ni los hidróxidos. Van a comenzar a disociarse los sulfatos y los óxidos. En el abomaso van a empezar a hidrolizarse ya algo los hidróxidos, pero ya estamos muy cerca de nuestra diana. Si metemos nuestras fuentes en forma orgánica o en forma hidróxido, todo lo que metamos de metal va a ser, por probabilidad, bastante fácil que llegue a la diana, al intestino delgado. Si lo metemos en fuente inorgánica, en el rumen le va a pegar un hachazo, en el abomaso le va a pegar un hachazo, van a estar disociados y libres, pueden unirse a sustancias antagonistas. Una vez que se unan a fibra, no hay nada que hacer, se pierde en heces. Ya veréis después datos de contaminación de los suelos. He puesto un ejemplo de Holanda, que es una carga ganadera bastante fuerte. Voy a representar la zona de Huesca y Lleida, voy a representar en algunos sitios Cantabria. Por la cantidad de heces que hay en el medio, la mayoría de contaminación de metales pesados vendrán por heces. Y vienen por heces porque hay muy poca eficiencia cuando utilizamos sulfatos. Hay muy poca eficiencia cuando utilizamos óxidos. Van a ir muchos a heces. Poner el vídeo, por favor. Sería un poco una explicación sencilla para que entendáis qué es lo que pasa dentro del animal, ¿vale? Aquí tenéis las tres fuentes. A la izquierda estaría el hidroxi, en el medio la orgánica y a la derecha un enlace iónico que puede ser un sulfato, ¿vale? Esta es nuestra diana. Esto es el intestino delgado. Las bolitas tienen que absorberse en el intestino delgado. Aquí tenéis las tres fuentes. Hidroxi, orgánico y enlace iónico, un sulfato. Esto sería un sulfato, por ejemplo. Donde este es el metal, un zinc, y el sulfato solamente están unidos por un enlace iónico. Un enlace iónico que en medio acuoso el sulfato se va a liberar y el zinc puede quedar unido a una fibra. Esto, una vez que llegue al intestino delgado, es imposible que entre. Se va a heces. Para recordar, el problema que tenemos con los sulfatos y los óxidos es que una vez que llegan a medio acuoso, se acabó, se disocia. El problema que tenemos además en rumiantes es que tenemos una barbaridad de sustancias antagonistas disponibles para unirse. Esto sería otro ejemplo, en el que el enlace iónico, además de a una fibra, se puede unir a un azufre o a un molibdeno formando complejos insolubles. Este sería nuestro desafío y esto es lo que pasaría. Aquí primero tenéis las tres tipos de fuentes que hablábamos, inorgánico, orgánico y hidroxi, desde hace 2 años en Europa. Estos serían óxidos, por ejemplo, y estos sulfatos, ¿vale? Como hablábamos antes, en el momento que este óxido de cobre, óxido de zinc, óxido de manganeso son ejemplos, no es que tengan enlaces débiles, como decía antes, pero sí que en el medio acuoso con bacterias son muy, muy poco estables. Aquí tenéis lo que hacen los metales cuando van con agua, se diluyen directamente. Por eso el sulfato de cobre es azul en medio acuoso. En el momento que el cobre se queda libre en el intestino delgado, en el rumen, se uniría a fibra, ¿de acuerdo? Y este es nuestro problema en el vacuno lechero. Tenemos una cantidad de fibra brutal. Nos ayuda a hacer leche, pero se une con minerales de fuente inorgánica. Esto es lo que pasaría con un orgánico. El orgánico, ante presencia de antagonistas, ante presencia de fibra, ni lo huele. No tendría ninguna interacción el mineral orgánico, en el rumen. Y estos son diferentes tipos de minerales orgánicos, ¿vale? Los que estamos usando ahora mismo en mayor cantidad y los más estables son los proteinatos. Y ahora voy a poner el ejemplo del hidroxi. El hidroxi en rumen no haría absolutamente nada, en abomaso, a diferencia del orgánico, empezaría a disociarse un poco, pero ya estaría muy cerca al intestino delgado.
ya estaría muy cerca de la meta. ¿De acuerdo? Ahora vais a ver, este sería la estructura en capa de cebolla, y esto lo que va a hacer es que capa a capa va perdiendo mineral, pero está ya tan, y lo haría en el abomaso, que es el estómago de las vacas, estaría muy cerca del objetivo. Y aquí vais a ver un ejemplo de cómo actuaría el hidroxi en abomaso, que no en rumen, porque en rumen sería bypass. A un pH ácido empezaría a disociarse y soltaría metal poco a poco, que sí sería ya disponible para sustancia antagonista, pero estaría muy cerca de la meta. Ya puedes cerrar el vídeo, por favor, Chimo. Estaría muy cerca de la meta, estaríamos perdiendo muy poco metal. Llegaría casi todo el metal en forma disponible a intestino delgado, que es donde queremos que esté. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo de cuando metemos sulfato de zinc, por ejemplo, en una vaca de leche, en el que nos encontramos, esto es intestino, esto es la célula intestinal y esto es la sangre, el torrente sanguíneo, donde va a ir, una vez absorbido en duodeno, es decir, en intestino delgado, nuestro metal. Si lo metemos todo en sustancia, en parte iónica, va a ir mucha parte unida a fibra, acetato, oxalato, sulfido, eso es imposible de meterlo en el intestino delgado. Y esto va por arrastre a heces. El resto en forma iónica puede meterse por transporte activo, que es la vaca necesita zinc, tiene un receptor específico, va y lo caza. Y coge y lo mete a torrente sanguíneo. La vaca no necesita zinc, pero hay una barbaridad de zinc iónico, el zinc se mete a favor de gradiente. Eso es un problema. Porque estamos metiendo zinc que necesita la vaca y zinc que entra porque está libre sin ningún control. Esto pasaría cuando metemos sulfatos o óxidos. Primer problema, en el rumen se me va a unir a fibra, se me va a unir a oxalato, se me va a unir a sustancias antagonistas y los voy a perder, arrastra a heces. Y lo que no se una por pura casualidad va a llegar libre, nunca en forma de sulfato, y va a entrar o porque la vaca lo desee, con un transporte activo, o porque entre a favor de gradiente, que significa a favor de carga, sin control. Y eso va a tener unas consecuencias que veremos después. Esto es lo que pasaría en un esquema, no hace falta que lo leáis, en un esquema de aquí estaría el intestino, célula intestinal y torrente sanguíneo. Llega el cobre, si se hace de manera activa, siempre va a tener un receptor específico porque la vaca necesita cobre, lo mete porque ella lo necesita, y como decía antes, en el torrente sanguíneo, el cobre y cualquier metal nunca puede ir libre, son súper tóxicos y tendría un transporte específico, un transportador específico que lo lleva a hígado. En hígado se va al tejido que lo necesita y si hay algo en exceso, vuelve por vía biliar a intestino delgado y lo excreta. Siempre hacen lo mismo con los metales. Si se necesita, se utiliza un receptor específico para el cobre, para el zinc, para el hierro, la vaca necesita, lo mete. Si al necesitarlo ha metido algo en exceso, en el hígado es el que manda al tejido que lo necesita o a intestino por vía biliar y se va a heces. Y estos serían pues, las vellosidades intestinales que hemos visto antes, cada uno con su receptor. El zinc tendría este, el cobre, el CTR1 y el manganeso, que lo comparte con el hierro, el DMT1. Pero bueno, eso es teoría, ¿vale? No quiero meterme mucho ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando metemos mucho zinc? Porque pensando que no sabemos cuánto va a llegar, metemos a mayores. Mucho zinc, mucho cobre, mucho manganeso, lo que sea, el metal que sea, lo metemos a mayores. Acordaros que si lo metemos en forma inorgánica, podemos tener el riesgo que se una fibra y lo perdamos en heces. Pero si llegara, va a llegar libre y puede entrar porque el animal lo necesite o puede entrar a favor de carga porque está libre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho metal pesado? ¿Qué es lo que hace el mamífero? Y en el caso de la vaca de leche también lo tiene, que se llama metalotioneína. En el momento que hay cualquiera de estos metales, que es hierro, zinc, plomo, bismuto, cobre, plata, mercurio y cadmio, en el momento que hay mucho metal de este tipo, se activa una especie de comecocos, que ahora veréis,
empieza a comer o a capturar todo metal sin especificidad, pero en ese orden. Imaginaros que ha entrado mucho hierro porque Cabarce no tiene mucho hierro en tierra, o el agua nuestra tiene mucho hierro, y la vaca está comiendo mucho hierro. Llega mucho hierro al intestino delgado. Ese hierro en el intestino delgado entra de forma libre, es decir, entra de forma descontrolada. Se activa la metaloproteína. Pero ¿cuál es el problema? El hierro la activa y la metaloproteína se va cargando metales en este orden. ¿Por qué? Porque es en este orden de peligrosidad para la vaca en el que la metaloproteína actúa. Es decir, el cadmio es peligrosísimo, después del cadmio el mercurio es peligrosísimo, la plata, eso no lo vamos a tener, pero sin embargo el cobre y el zinc que nosotros lo añadimos, que puede estar en un nivel normal, por culpa de meter mucho hierro, se lo come. Y tenemos, y eso pasa con el zinc también, muchas veces por meter mucho zinc por pezuñas, por meter mucho zinc por células somáticas, estamos cargándonos el cobre, porque está antes que el zinc. Y cuando viene la metaloproteína en la célula intestinal y salta la alarma de que hay mucho metal pesado, la metaloproteína no tiene receptor específico para el zinc. Si lo tuviera no habría problema, porque cogería el que está en exceso. Coge en este orden, en peligrosidad. Y en este orden podemos quedarnos sin cobre en la dieta. Entonces, más es menos. Y es una costumbre que tenemos desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista veterinario, ganadero, echar a mayores, suplementos a mayores, creyéndonos que vamos a tener ese mineral disponible en mayor cantidad, y es justamente lo contrario. Estamos desestabilizando la absorción, descontrolándola. Esto tiene una incidencia muy particular en el medio ambiente, que ahora veréis. Tenéis dos enfoques. El de la izquierda es el que venimos haciendo nosotros y muchas casas nutricionales, al final los ganaderos, por recomendación nuestra, o del veterinario, del técnico, que es el siguiente: 90 más menos 45, es decir, hasta 130, hasta 140 ppm, que es miligramos kilos de zinc. Esto es en el caso del zinc. Podríamos poner el ejemplo del metal que quisierais. Lo metemos en la dieta, en un corrector, y además 30 miligramos kilo que aporta el silomaíz, la alfalfa, aquí en este caso silos de hierba. Ese es aporte basal, significa aporte propio de las materias primas. Es decir, 100, 120 más 30, 150 que vendría por la carne. Este es el resultado que tenéis después de que pase por el animal. Estos son heces, 120 en heces, 15 más menos 5 en el animal. El animal, después del chorrazo de zinc que le hemos metido, se queda con 15. Porque la vaca necesita 15. Si tiene mucha producción de leche, necesita 20. Si fuera de 50 litros y preñara a los 70 días, necesita 25. Estamos metiendo 120 en forma inorgánica y va todo a abonar tierras. En este caso, contaminar tierras. Eso es un problema que ha visto la Unión Europea, y ya de paso, hace 2015 teníamos un límite de 150 miligramos kilo a meter en corrector, 2018 120. Se han cepillado 30 miligramos kilo en 3 años y para abajo, porque se dan cuenta que la vaca no lo utiliza. Hay otro enfoque, que es el de la gente más pija, que dice, voy a meter una parte en orgánico. Y mete una parte en orgánico, que son sus 30 ppm de quelato, que nunca mete 30 ppm, metemos 15, 20 miligramos kilo, pero como la suma tiene que ser 90 o 100, pues sigo dejando el iceberg ese, la punta del iceberg es el orgánico, y todo el resto del hielo sigue siendo inorgánico porque, y yo lo he hecho así, porque las cuentas tienen que ser 100. Más 30 de la dieta, la vaca sigue excretando 120 y se queda con 20. Eso que os estoy contando lo estamos haciendo nosotros. No es que estemos ni las vacas se han muerto por eso.
y tampoco cuando bajemos los niveles van a salir volando. Pero que eso es una realidad. La vaca no aprovecha el metal que le metemos y además ese exceso de metal puede alterar la absorción de otros, como habéis visto en el comecocos o lo que pasa aquí con las heces, que va con la fibra. Y la fibra cuando se va no se degrada en el rumen. Y si no se degrada en el rumen, perdemos leche y grasa. Perdemos leche y grasa porque va arrastrada con metales. Y el ácido graso volátil, el propiónico, es gasolina para leche, y el acético, que viene de la fibra, es grasa en el tanque. Este es el modelo, para que veáis, el tubo sería el intestino. La ingesta, lo que nosotros formulamos, más lo que aportan los ingredientes, los forrajes, el DDG o el maíz o lo que sea. Y aquí veis lo que absorbe. Esto sería una retención aparente, porque después por vía urinaria se va un poquito. No se va mucho, pero se va un poquito. Lo que os decía, una vez que llega al hígado, el animal se queda con lo que le interesa y con lo que no interesa, por vía biliar, vuelve a intestino delgado y vuelve a heces. Este es el esquema que estamos haciendo a día de hoy todos los ganaderos en España. 140, 120 ppm de zinc. La mayoría, evidentemente, por precio, porque esto es otra. Tú puedes meter esos niveles si es un sulfato. Si es un orgánico, no pagas la leche a la vaca. Pues estamos metiendo 140 ppm de sulfato y de óxido, que es muy barato. Metemos 140 ppm, la vaca mete 44, todo el resto ya se va directamente en heces, y una vez que llega al hígado, se queda con 16, en este caso se queda con 18, 26 por vía biliar al intestino delgado, y 2 se van por orina, que es prácticamente una minucia, ¿vale? Pero quiero deciros que la vaca sigue quedándose con lo que necesita. La vaca sigue quedándose con lo que necesita. Esto sería el nuevo enfoque que alguno de vosotros ya estáis trabajando en él. Con veterinarios asociados, por ejemplo. Dieta baja en zinc, 40 ppm, sin sulfatos, sin inorgánico, todo hidroxi. Metemos 39. La vaca se queda 32, llega una barbaridad de intestino delgado, llega una barbaridad de lo que hemos metido, porcentualmente es una barbaridad, pero la vaca sigue quedándose con los mismos 18. No hay prácticamente fibra en heces porque no hay secuestro de metal con fibra, porque, como recordar, el hidroxi en el rumen es compacto, no se disocia. Tendríamos 21 frente a 123 ppm, miligramos kilo, en este caso de zinc, en el medio ambiente. Estos son unos estudios que la verdad que esto ha ido peor, porque es de 2007. Fijaros, esto es Países Bajos, el rojo son tierras hipercontaminadas de metales pesados, y así hasta el verde, donde no hay prácticamente contaminación, porque no hay prácticamente animales. Pero lo que es impresionante es que del zinc en el suelo, este porcentaje viene de heces, purines y animales. El zinc. El cadmio, como no lo utilizamos en la alimentación animal, aunque venga como residuo en algunos metales, es mucho menor. Pero el cobre, una barbaridad del cobre viene arrastrado en heces. Eso lo estamos haciendo nosotros. Porque la vaca aprovecha lo que necesita. Esto es la función ruminal. Esto simplemente si hablamos de medio ambiente, que para nosotros es un reto, porque como os hemos dicho, hemos perdido 30 ppm en el camino de 2015 a 2018 por la Unión Europea, y esto va a menos, a menos, a menos, a menos, a menos. El cobre está en revisión, por ejemplo, ahora mismo, y vamos a tener que trabajar con menos niveles, pero se puede trabajar. Es más, se debe trabajar con menos niveles. Esto es una foto que nos manda un colega de Estados Unidos. ¿Qué creéis que es? Sulfato de cobre, dicen por aquí, es azul, es sulfato de cobre. Sulfato de cobre con alguna sustancia diluida. El sulfato de cobre se cepilla las bacterias de las pezuñas. Se las cepilla, lo deja como una patena.
Evidentemente, eso tiene una cantidad muy importante de sulfato de cobre, pero es bactericida. Es bactericida porque el sulfato de cobre, como hemos dicho, en un medio acuoso se separa el sulfato y el cobre se queda libre, y el cobre libre y el zinc libre, en este caso también, son bactericidas, pero bactericidas como no hay otro. Y nosotros lo metemos en los correctores. ¿Se mueren las vacas? No, no se mueren las vacas. De hecho, aquí ya no metemos sulfato de cobre, por ejemplo, ni sulfato de zinc. Los correctores de veterinarios asociados no tienen parte inorgánica en la composición. No tienen el pedero, ese líquido azul, en el saco. ¿Qué es lo que haría? Son hiperreactivos en el rumen. Una vez que entran en el rumen, se disocian. Y lo bueno que puede pasar es que se unan a ese antagonista, porque se va a perder. Si no se unen a ese antagonista, se cepillan bacterias. Entre que se unen o no se unen, el zinc, el cobre y el hierro, el hierro no sería muy, muy bactericida, pero fundamentalmente el cobre y el zinc, también el cobalto, se cepillarían bacterias. Y perdemos degradabilidad en la fibra, perdemos leche, perdemos grasa. Acordaros que la importancia de las bacterias ruminales es que el 90% de la degradabilidad de la fibra ocurre en el rumen. Hay un porcentaje que podemos tener algo de suerte, que ocurra en intestino grueso, y podemos extraer algo de gasolina, entre comillas, en intestino grueso, aunque la vaca, por fermentación en intestino grueso, pueden ir sueltas, tienen menor eficiencia, hay algo de diarreas, porque no nos interesa que haya una fermentación tan atrás. Pero el 90% de la fermentación se da en el rumen. Y se da en el rumen con bacterias. Esa fermentación, como decía, aporta leche y grasa. Y además, las bacterias aportan proteína microbiana. Todo lo que sea jugar con la estabilidad ruminal es ir en contra de la producción de leche. Y los resultados son buenos. ¿Por meter hidroxi? Sí, pero sobre todo por quitar sulfatos. Sobre todo por quitar sulfatos. Esto sería la típica estructura de atacando fibra o atacando carbohidratos de la flora de la actividad microbiana. Bueno, estos son pruebas in vitro que se hacen para ver cuáles son los metales más dañinos en rumen. Siempre tiene el mismo patrón, lo repites mil veces y siempre sale lo mismo. Esto es la degradabilidad de la celulosa. Es decir, lo que pueden hacer las celulolíticas, las bacterias celulolíticas en cuanto a la fibra, la degradación de la fibra. Siempre veis aquí el verde, cómo deprime una barbaridad digestiva la fibra, correspondería con el cobre. El cobalto, lo que pasa es que lo metemos en cantidades muy pequeñas, también sería muy bactericida o muy en contra de la actividad degradativa de la celulosa. Y el zinc, una vez dentro de digestibilidad del 70, del 60 de fibra, una vez que lo metes en in vitro y le metes estos minerales, se te va a 30, a 40, 42. Perdemos una barbaridad de digestibilidad. Claro, ¿cuál es el problema que te encuentras con técnicos, por ejemplo, de cooperativas, con técnicos de fábrica de pienso? Nosotros mismos lo planteamos. Estos minerales que hablábamos los necesita la vaca. Pero después hay unos minerales que los necesita el rumen, porque los necesitan las bacterias en el rumen, y nos interesa que estén libres. Y el único que creaba un poco de controversia era el azufre, porque según se tenía entendido, el sulfato era otra fuente de azufre. Joder, si quitamos los sulfatos de la dieta porque son tan malos, nos quedamos sin comida de azufre para las bacterias. Estos son los minerales que necesitamos en el rumen: el fósforo, para síntesis de ácidos nucleicos, el azufre para los aminoácidos azufrados, son imprescindibles para las bacterias, también para la síntesis de la vitamina B, cianocobalamina, por ejemplo. El sodio, la sal, por ejemplo, como ya sabéis, efecto buffer, aumenta el consumo, fomenta la ingesta. Ahí le habéis dado algo. Vamos, puedo seguir, ¿eh? A ver si la que le he querido dar a luz, yo creo. Ahí va.
Bueno, decía la sal, el sodio, lo necesitamos libre en el rumen, por ejemplo, por efecto Buffett. El potasio, como conocéis también, como bicarbonatos, en el caso de que sean potásicos, lo necesitamos en el rumen. Y el cobalto, fundamental para la vitamina B12. Entonces, la pregunta que nos hacen siempre es si eliminamos el azufre, es decir, si eliminamos los sulfatos, ¿qué pasa con la actividad del azufre en el rumen? ¿De acuerdo? Y la actividad del azufre en el rumen, siempre decimos lo mismo. Bueno, es necesaria por este tipo de cosas, ¿no? Porque sintetiza aminoácidos las bacterias si lo necesitan, porque además en el hígado se utiliza para detoxificar, y porque en algunos casos los utilizamos cuando trabajamos con sales aniónicas. Con sales aniónicas trabajamos con sulfatos, ¿vale? Para evitar problemas de hipocalcemia. Pero fijaros los aportes de azufre reales, ¿cuáles son? El sulfato proveniente del cobre, el zinc, el manganeso, es decir, azufre proveniente de los sulfatos, es el 0,02%. La alfalfa aporta 0,26%. El silo de maíz aporta 0,14%. El algodón 0,23%. El trigo 0,15%. En fin, es una minucia lo que aportan los minerales, que nosotros hemos sido los primeros en quejarnos de que no deberíamos quitar todos los sulfatos de la dieta, porque nos quedamos sin azufre en el rumen. Lo que aportan los sulfatos en cuanto a azufre no es para nada significativo. Tengo una analítica de un silo maíz, de alguno de vosotros que está aquí sentado, de hace 10 días. Fijaros, el azufre, no lo vais a ver, pero el azufre es 0,14, es 0,1396, es lo mismo que decía el americano antes en la diapositiva de antes, que corresponde prácticamente clavado un silo de maíz de Cantabria con lo que hizo un tío en Estados Unidos, que el silo de maíz aporta 0,14 y vuestro silo de maíz de alguien que está aquí aporta 0,1346, bastante más que el sulfato aportado por nosotros en el pienso, bastante más. Hasta casi 10 veces más. Pero, sin embargo, es deficiente en zinc y en cobre, que son cosas que queremos añadir. No las vamos a añadir con sulfato, las vamos a añadir con hidroxi o con orgánico. Ya se está trabajando de esa manera. Esto sería efecto de la fuente de zinc y producción de ácidos grasos volátiles. Pues veis, por ejemplo, con 90 ppm de sulfato de zinc, que es bastante normal, la digestibilidad, la producción de ácidos grasos volátiles, que es lo que decía, gasolina para leche y grasa en el tanque, 62 milimoles. Con 90 ppm de interibonzin, 30 más. Todas estas pruebas que os pongo no son nuestras, son de investigadores o son papers, son documentos que están publicados en Journal of Daily Science. Son científicos de Estados Unidos porque llevan trabajando 10 años con ellos. No son pruebas nuestras que tenemos, pero sería una tontería presentar cosas nuestras, ¿vale? En el ejemplo de dependiendo de la fuente de mineral y digestibilidad fibra neutro, dependiendo la cantidad de forraje de la dieta. Tenéis una dieta del 35% de forraje con subproductos, donde la diferencia es de 1,4. ¿Por qué? Porque no hay tanta fibra. Si no hay tanta fibra, no vemos tanta diferencia de utilizar o no sulfatos. Pero en dietas del 65, casi 3 puntos de diferencia en digestibilidad fibra neutra. Porque aquí vamos a secuestrar fibra y vamos a cepillarnos bacterias con iones libres, con zinc, con cobre, porque son bactericidas. Perdemos digestibilidad de la fibra neutra, o de la fibra, para no hablar de temas técnicos. Y en datos productivos, que al final no deja de ser lo que vemos en el rumen, trasladado a lo que de verdad nos importa, que es la pasta, ¿no? Que es la leche, que es la grasa, que es los litros. Pues esto es un estudio en Georgia en 2018, en vacas en condiciones de estrés térmico, en el que con Interibon, como una fuente que no es Interibon, en un periodo normal, perdón, en un periodo normal, que es un pH de 73, que no sé por qué no sale ahí,
Un THI de 73 significa 25 grados, 70% humedad relativa. Puede ser extrapolable a Cantabria, en donde está justo en el límite de estrés térmico, si no dentro del estrés térmico. Estaríamos hablando que utilizar una fuente de zinc en Intelligon y no utilizarla en esta prueba de una universidad en Estados Unidos este año, que está documentado en Journal of Data Science, hay 120 gramos más de grasa día vaca. En un periodo de riesgo, con un THI de 73 a 78, lo que significa es que o hay más de 25 grados con 70% de humedad relativa, o con 25 grados hay más de 70% de humedad relativa. Cualquiera de los dos factores interviene en el THI, que es un índice de estrés por calor, ¿vale? Lo que te indica aquí es que con vacas refrigeradas, es decir, con ventilación, con gotero, con tal, la diferencia no es muy grande, pero con vacas no refrigeradas sometidas a estrés por calor, tenemos hasta 140, no, perdón, al revés, en vacas en condiciones buenas, tenemos 140 gramos, en vacas que no tienen condiciones buenas y están bajo estrés por calor, no hay tanta diferencia por una sencilla razón, porque el pH es muy bajo, el pH es ácido y las bacterias no pueden trabajar. Independientemente de que haya sulfatos, que no haya sulfatos, estamos en acidosis. Y ahora hay diferencias en degradabilidad, en grasa, cuestan mucho más. En buenas condiciones, a iguales condiciones, en periodo de estrés por calor, la diferencia es todavía mayor que sin estrés por calor. Estamos hablando de 140 gramos grasa día. Y yo he puesto aquí una que es de este verano, de junio, una granja en Huesca, bastante grande, en la que con un silo de hierba la alimentación era 24 kilos de silo maíz, 12 kilos de silo hierba, 4 de no alfalfa, 11 kilos de pienso y me parece que medio kilo de paja. De repente, la digestibilidad de la fibra de la hierba se vuelve 10 puntos hacia abajo por culpa de cenizas. Un silo de hierba mucho más malo, con muchas cenizas, hace que se caiga la grasa, se desploma la grasa. Nosotros veníamos de 3,60 y pico y a finales de mayo nos metemos en 3,40. Y le propongo al ganadero utilizar un corrector sin sulfatos para aprovechar la poca digestibilidad que tienen los forrajes, intentar aprovecharlo y subir la grasa. Y es la primera vez que lo hacíamos. Aquí empezamos en julio y en este ganado empezamos en mayo. Yo tampoco tenía... yo había leído muchos artículos, pero no lo había visto. No lo había visto, no lo había probado todavía. Esto es lo que pasó con la grasa. Empezamos arrancando junio con 3,40 y algo y acabamos de media con este numerito. 3,67. Sin tocar nada, con el mismo silo de hierba asqueroso, sin sulfatos de la dieta. Subimos 0,2 en grasa, después ya no volvimos a subir tanto. Pero eso fue en un mes lo que recuperó el ganadero en grasa, 3,60 y pico. Ya estuvimos todo el verano en 3,7. El silo hierba se mejoró, fue momentáneo, hasta julio, pero estuvimos 0,20 y algo puntos por encima de como empezamos, como acabamos mayo, por así decirlo. A partir de aquí ya empezamos a aligerar el tema con los compañeros en Cantabria porque había resultados prometedores y lo que se hablaba de no utilizar sulfatos en la dieta era algo ya bastante visible. Y esto ya son estudios, ¿no? Distintas fuentes, pues vaca en transición. Aquí lo que se miró en Cornell con Overton fue ver en vacas en transición, no sé si eran 30 días preparto, 21 días preparto, 81 días posparto, ver el pico de lactación y ver diferentes trazadores de salud. No se vio nada, porque yo creo que no hubo días. En laminitis, mastitis, metritis, condición corporal, endometritis, no se vio prácticamente diferencia. Sin embargo, cuando se sacó sangre, sí había diferencia en los parámetros de salud, ¿vale? Que bueno, son bastante complejos y tampoco vamos... Pero en el pico de lactación, los que no utilizaron sulfatos y utilizaron Intelligon, fue 48,5 kilos, 100% inorgánico, 45,22, 75% inorgánico, 25% orgánico, que es lo que yo decía antes
de lo de los pijos, que es lo que hacemos nosotros también, que es, en mi etiqueta pone que llevo orgánico, pero sigo manteniendo una barbaridad de inorgánico. 45,76. Y después, también le interesaba a Veterinaria Social por el hecho de trabajar en reproductivo, cómo influía los minerales en el reproductivo. Pues aquí de Davis teníamos una de 2011 o por ahí, que me pareció interesante ver en transferencia de embriones cómo influía el trabajar con Intelimon. Bueno, para que no marearos, diferentes protocolos, y aquí tenéis un poco los datos con orgánico al 25% y el 75% inorgánico, que esa es la clave. El orgánico funciona muy bien, el problema es que nosotros estamos utilizando el orgánico mezclado con inorgánico. Todos. Al final, en datos concluyentes, pues en potencialidad o en porcentaje transferible, congelable, degenerados del total de ovarios, degenerados del total de fertilizados, pues hay ciertas diferencias. Hay ciertas diferencias, ¿vale? Y nada, simplemente para concluir y para que quedara un poquito claro el resumen de esta ponencia, o esta charla, más es menos, recordar que el meter mucho metal en forma inorgánica por llegar a tener el pelo más bonito, la pezuña más bonita o menos mamitis, se carga el control la regulación de los metales en la vaca. La estabilidad ruminal, acordaros de esta foto, metemos sulfatos, metemos óxidos, en medio acuoso se disocian y además de poder unirse a fibra, son bactericidas. Mayor disponibilidad, vamos a llegar con más zinc a la diana es el intestino delgado, vamos a llegar con más zinc, vamos a llegar con más cobre, con más manganeso al sitio donde queremos. Y por último, este dato nos va a empujar poco a poco a trabajar de esta manera, porque la Unión Europea no nos va a dar otra opción. Estamos eliminando en heces un montón de metales pesados. En zonas con mucha carga ganadera, esto no nos lo van a permitir. A nosotros nos están limitando la introducción de minerales en los correctores y tenemos que tener un plan alternativo, y lo tenemos. Nada, esta es la charla. Quería agradecer también en nombre de Trao Nutrición a José Manuel Eguizábal, porque es un tío espectacular que lleva él en nombre de Trao con una categoría tremenda, y aparte el equipo que tenía su sociedad, bueno, pues José Manuel forma parte también del equipo, y nada, simplemente muchas gracias por la atención.